compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy básico, pero mucha gente me lo pregunta y voy a hacer este pequeño tutorial para que quede bien claro. ¿Cómo podemos jugar a juegos de 2D de monitor de PC en nuestras Oculus Quest 1, Oculus Quest 2 para poderlo ver en un tamaño enorme? Por ejemplo, si tenemos una pantalla de 14 pulgadas, pues a través de nuestras Oculus Quest lo podríamos ver como si estuviéramos jugando en un cine. ¿Y qué nos hace falta? Pues nos hace falta un visor de realidad virtual, Oculus Quest 1, Oculus Quest 2, con la versión V31 y con Air Link, Oculus Link, con cable o por Wi-Fi. Luego nos hace falta un mando de control, un gamepad, con cable o por Bluetooth, para poder jugar en los juegos de 2D en las gafas de realidad virtual, porque si tenéis que utilizar la rata y el teclado con el visor puesto va a ser complicado. Así que tenéis que jugar mejor con un gamepad. Y luego os hace falta un PC para poder jugar a estos juegos. Pues si estáis mirando este vídeo, ya doy por supuesto que tenéis un PC para jugar a juegos de monitor. Antes de entrar en el tutorial, eso sí, si queréis jugar inalámbricamente por Wi-Fi, os hace falta un router. Sobre todo tener contratada una línea de internet bastante rápida. No tiene que ser 5G el router, porque también funciona con routers normal. Pero si es 5G será bastante más rápido y la calidad visual, si jugamos por Wi-Fi, será mejor. A nivel de software tenéis que tener instalado Oculus en vuestro PC y luego en el PC tenéis que tener el servidor de juegos que utilicéis, Steam, Game Pass, juegos instalados directamente en el PC, bueno, lo que tengáis de juegos en vuestro PC. Una vez estéis en vuestros Oculus Quest, os vais aquí abajo a la izquierda y activáis Oculus Air Link. Esto podéis jugar tanto por Wi-Fi como con cable. Lo tendríais que tener activado en configuración. Aquí a la izquierda, donde pone funciones experimentales, ves que pone Air Link aquí a la derecha, lo tenéis que tener activado. Entonces, una vez lo tenéis activado, os vais aquí encima, apretáis aquí sobre donde pone Oculus Air Link o Oculus Link, os aparecerá. Os aparece que estáis conectado a vuestro PC y le dais a iniciar. Siguiente paso, una vez estáis en la home de Oculus dentro de vuestras Oculus Quest, pero digamos sería la home del modo PC, os vais donde pone escritorio, aquí en el menú. Esto lo que os hará es abrir una ventana de vuestro escritorio de PC. Yo en mi caso tengo dos monitores, selecciono donde tengo el juego que me interesa. Una vez tenéis la pantalla del juego que os interesa jugar en 2D, si os vais aquí abajo, ves que hay diferentes iconos, podéis coger lo que es la pantalla y con el stick de la derecha situarlo donde queráis y esconder las otras pantallas, por ejemplo. Aquí sería el escritorio, pero también lo puedo mimetizar. Y vais escondiendo las pantallas que no utilicéis. Entonces dejaría solo la pantalla del juego que me interesa y la podéis situar donde queráis y hacer el tamaño y curva que queráis. Con el stick de la derecha hacéis zoom, la podéis acercar y alejar, rotar, curvar, bueno, si usáis los dos mandos la podéis curvar también, la podéis dejar al tamaño que os interese. Por ejemplo, este sería un buen tamaño, esto más o menos sería como una pantalla 70 pulgadas, así que está bastante guapo. Y os comento, luego lo podéis fijar si clicáis aquí, para que no se os mueva, y una vez lo tenéis fijado, podemos bajar también el menú para que no os moleste, lo ponéis aquí abajo y no os moleste. El fondo depende del fondo que tenéis configurado en vuestro escritorio. Si os molesta el fondo, podéis poner una pantalla negra. Le dais a jugar y luego sería tan fácil como subir el volumen, coger el gamepad y jugar. ¿Veis? Ya tenemos aquí el juego en monitor, que se ve súper bien, con el gamepad que funciona sin ningún problema, el sonido que os aparece a través de las Oculus Quest sin ningún problema. Y bueno, estaríamos ya en la partida del monitor. Aparte, la ventaja es que si señaláis abajo, también os sirve el gamepad para seleccionar los menús de vuestras Oculus a través del visor sin desconectaros ni tener que coger los mandos. Le damos aventura. Ya ves qué calidad, que es buena. Bueno, y como veis ya estamos dentro del juego Fallout 76, que la verdad se juega súper bien. Le damos a empezar. Ya ves que visualmente se ve muy bien dentro de vuestras Oculus Quest. Y luego sería darle a jugar y ya está.
Empezamos. Y bueno, como veis, ya estamos dentro del juego. El juego se mueve súper fluido, no hay ningún problema. Estamos jugando a 60 frames, pero con la ventaja que estamos jugando con una pantalla enorme, como si estuviéramos en el cine. Es una pasada poder jugar a este tamaño. Se disfruta mucho más. Si tenéis un monitor pequeño y tenéis unas Oculus Quest, pues la verdad, poder jugar con una pantalla de cine a través de vuestras Oculus Quest no tiene precio. Es otra característica que tiene este visor, que podéis aprovechar como si fuera un monitor de vuestro PC si tenéis un monitor pequeño. Ya ves que se mueve muy fluido. Aparte, estoy empezando a comprar títulos de monitor, porque ya sabéis que voy a pillar la Steam Deck, esta consola portátil de Valve. Y bueno, así lo tendré en Steam y tendré diferentes juegos que puedo jugar tanto en la Steam Deck como en las Oculus Quest, como en mi PC físico de escritorio. Y con la ventaja de tener el juego en la nube y poder jugar siempre que quiera, en cualquier parte. Así que ya sabéis, si tenéis un PC para jugar, si queréis aprovechar y jugar en grande, conectadlo a vuestras Oculus Quest de esta manera tan fácil que os he enseñado, que ya viene por defecto de serie. A través de Earthlink sería por Wi-Fi, y a través de Oculus Link sería con el cable que os sirve, el que viene de carga con vuestras Oculus. Otros requerimientos: os hace falta, si utilizáis el Wi-Fi, un router mejor 5G, porque tenga más calidad de lo que estáis viendo. Tener la aplicación de Oculus instalada en el PC, Windows 10. Y luego un servidor de juegos como Steam, Origin, Game Pass. Bueno, el servidor de juegos que queráis utilizar. O tener el juego instalado localmente, como ejemplo Hearthstone, que yo juego mucho a juegos de cartas. Y luego lo que hacéis es hacer como un mirror y verlo en monitor gigante, que merece mucho la pena. Oigo pasos. Este juego, la verdad, está de oferta y lo he comprado por 10 euros en Steam y ha mejorado mucho desde que salió. Así que merece la pena. Si estáis buscando juegos de monitor, Fallout 76. Está lleno de zombies. Zombies y moscas. No veas las de moscas que hay. Bueno, están a punto de matarme. Está peleando la abeja con el zombie. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que es de configurar, y se disfruta un montón dentro de vuestras Oculus Quest este tamaño, ¿eh? Estar jugando en el cine no tiene precio. Bueno, pues lo dejamos aquí. Luego, para salir del juego y del modo de PC, tenéis que coger aquí el menú y os vais aquí donde están las gafas, apretáis encima y le dais donde pone salir. Le dais a salir. Como veis, ahora ya estamos dentro de las Oculus Quest, hemos vuelto a las Oculus Quest sin ningún problema. Ya os he comentado, entráis aquí, Oculus Earthlink, saltáis al PC. Para volver, salir y volvéis a estar en vuestros Oculus Quest. Bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial, cómo poder jugar a nuestros juegos de monitor de PC dentro de nuestras Oculus Quest con una gran pantalla. Es la gran ventaja. Si tenéis un monitor pequeño y tenéis un buen PC, pues merece la pena poder jugar en vuestras gafas utilizándolas como si fueran un gran monitor. Os hace falta un gamepad, un PC, Earthlink, V31 y a jugar. Dejadme comentarios si jugáis también a juegos de monitor 2D planos a través de vuestras gafas para tener más tamaño. Dejármelo en los comentarios.
Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!